Thank you.
de hoy nos fuimos en joda con el enano a comprar producto de gallina porque nos mandaron carnita seca, mi mami y el compadrito, muchas gracias. Y pues el enano y el toxicólogo que querían que porreadillo, que querían que morisqueta, que querían que enchiladas con la carnita seca. Y pues ahí me traen en joda. Me puse a picar cebollita, a cortar la carnita, puse en la olla, como vieron, manteca para que se fiera. Deliciosa, yo hasta crudita me la comí. Me puse también a dorar después la carne, que quede bien doradita, hasta las boronitas, que no se desperdicien nada, porque esto es oro molido. Después me puse a poner el producto de gallina, les puse 5 productos de gallina, o sea, huevo, para pues hacer el aporreadillo. Este es el aporreadillo estilo pues de mi mamá, porque es receta de mi mamá como yo la hago. Sé que algunas van a decir que es diferente o algunas ni lo conocen, pero pues esta es la forma en que nosotros comemos la carnita seca en aporreadillo, que es como un guisadito con huevito y chilito, y pues le puse ahí la cebollita para que se friera, ya que la carnita estaba bien dorada. Cuando ya está bien cristalizadita, pues ya es que ya está la cebollita también frita, ya soltó su saborcito. Ahora sí le pongo el producto de gallina. Y pues le movemos bien, movidito, para que no se pegue el huevo y se pegue el aguasol y se pegue a la carne. Ahora voy a moler jito, mate y chile que ya había freído en la freidora. Yo no los aso en el comal, porque mi comal se pone súper feo cuando los haces en el comal, así que desde que tengo una freidora, ya los hago en una freidora, se me hace más práctico. Y pues ahora sí, para las querientes, para las huevonas, pues ni modo. En mi forma de hacerlo, sí es más práctico para mí. Y pues ahora le pongo el chilito que molí, y ahí les puse todos los ingredientes que le puse. Le puse ajito, comino, poquito tomillo y sal. Ahora unas tortillitas de harina. Y ahora sí, voilà. A comer, a que se harten el enano y el tóxico de porreadillo y de carne seca. Bye. Mamá, lava boca. Ey. No, eso es de mamá.